como un acto de fe, amor y devoción, se llevó a cabo con gran éxito la primera entrega de flor en el marco de los festejos en honor al santo patrono San Francisco de Asís, en el municipio de Tlahuelilpan, acto en el cual los fieles devotos agradecen los dones recibidos durante el año. Las comunidades inician su caminar hasta los pies de San Francisco de Asís, llevando consigo las ofrendas, también conocidas como ruedos, los cuales son elaborados con flor de cempasúchil, semillas, cartoncillo o papel. Al llegar a la casa de la familia que custodia a la santa imagen de San Francisco de Asís, se llevan a cabo oraciones y alabanzas en su honor. Minutos más tarde, los presentes se disponen a iniciar el peregrinar hacia el templo parroquial de Tlahuelilpan. Encabezados por la banda de guerra municipal, estandartes y anditas con las imágenes de San Francisco de Asís, se anuncia al pueblo el júbilo y amor que los invade a tan solo unas horas de la gran fiesta en honor del santo patrono. Al arribar al templo parroquial, se dio inicio a la celebración eucarística para de esta manera concluir con la primera entrega de flor, una tradición que se fortalece de generación en generación, y a la que decenas de niños y jóvenes ya se están sumando.